Bienvenidos al Magazine El Pandero, un espacio para tratar temas familiares y sociales a la luz de la Palabra de Dios. Muy buenos días, tardes o noches para todos ustedes, queridos televidentes de nuestro canal Cable Plus, nuestro canal que nos permite hacer este programa. Un canal regional, pero con una programación muy especial, una programación que conlleva a que los que pueden ver el canal tengan diversidad de programas, pero siempre programas muy sanos, programas muy comunitarios, programas de bien, con el fin de que la sociedad, la comunidad pueda tener un espacio, un canal donde todos puedan, como se dice, ver los diferentes programas infantiles, sociales, programas que permiten que la familia pueda reunirse en torno a ellos. Qué bueno por nuestro canal, que Dios bendiga nuestro canal, sus directivas, y que cada programa sea para bien de todos. Hoy quiero hablarles acerca de nuestra patria, de Colombia, nuestra nación, libre y soberana, regida por principios de libertad, justicia, orden y, ante todo, una nación que cree en Dios. Estamos viviendo un tiempo muy especial en nuestra patria. Cambios que se están dando, renovación, muchas cosas que diario a través de los medios nos estamos enterando. Pero algo que nos ha tenido, y qué lindo que eso se da, cuando el deporte encamina hacia que todos tengamos como el mismo sentir, a que todos tengamos como el mismo, como considerar que es sano y que es bueno, porque nos lleva a todos a sentir lo mismo. Mire, el amor de patria, Colombia, lo que más nos une, lo que más nos une a todos, es el deporte. Mire, una cosa tan especial, pero el deporte a partir de lo que son los deportistas. Ya sabemos lo que hemos vivido en estos días en el Mundial, lo que hemos vivido, la unidad, la alegría, el colorido, las fiestas, el ambiente. No hay región que no se sume a estas celebraciones. No hay región que esté ajena, apática, indiferente. Y las expresiones son iguales en el sur, en el norte, en el oriente, en el occidente, en Bogotá, en Cali, Medellín, Barranquilla, en los llanos, en la costa, en el Pacífico, en el Atlántico, en los Santanderes. En todo lugar las expresiones son de un gozo, de una alegría, de una euforia. En ese momento nadie piensa en esto, en aquello, en lo otro. Nadie piensa si este es católico, si este es evangélico, si este es testigo de Jehová, si este es protestante, si este es mormón. Nadie piensa si este es político, piensa en esto, piensa en aquello, si su pensamiento es este o es aquel. Nadie piensa si este es pobre, si este es rico, si este tiene empleo, si este no tiene, si este tiene más, si este no tiene, si este está abusando, si este está teniendo, si este es uno. Nada, nos une. Y miren, desde los niños casi que de cuna, hasta la persona más anciana. Los medios, los noticieros nos muestran todos estos programas de deporte, cómo los niños se llenan de gozo, de alegría, de expectativa, cómo disfrutan, cómo celebran, cómo los ancianos también disfrutan, se gozan, participan en los eventos, y uno no ve violencia, uno no ve agresividad, uno no ve maltrato, porque todos estamos en un mismo sentir, todos tenemos el mismo querer, todos estábamos ante la misma expectativa. Entonces, si Colombia gana,
qué alegría, qué gozo, qué fiesta. Ay, no hay distingos que estés hincha de este equipo, que estés hincha de este otro, que estés hincha del fulano, que estés hincha de perano, que estés el equipo de fulano, que el equipo de este es este, que este quedó campeón, que este no, que este... Nada. Yo no veo insultos, yo no veo agresiones, yo no veo palabras ofensivas. Todos celebrando y todos nos sumamos. Y las diferentes expresiones. Yo me quedo admirado cómo ahorita la gente tiene de creatividad. Cómo la gente ahorita puede lograr, a través de los medios, hacer sus propios programas, hacer sus propios mensajes, lindo, hermoso. Colombia, 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 Colombia unida. Colombia unida en torno al deporte. Y en este caso, muy directamente el fútbol. El fútbol, el fútbol. Es un grito cuando este joven Jerry Mina ha hecho los goles. Digo él porque ha sido muy significativo, porque un joven que tal vez hace 2 años nadie conocía, Jerry Mina, con esos golazos, eso se siente, el grito, uno está en el lugar donde esté, y uno como que percibe que toda Colombia está gritando ese gol con todo el corazón, con toda el alma, que hay alegría, que hay abrazos. Mire que en los estadios muestran las personas que están en el estadio, no son conocidos, la gran mayoría no se conocen. Habrá grupitos donde 2 o 3 se conocen, o grupitos de 5 o 10 que fueron, pero se abraza el uno con el otro, sin importar de dónde son. Mire, gente que ha ido hasta Rusia, los unos de Bogotá, los otros de Bucaramanga, los otros de la costa Caribe, como digo yo, los otros del sur, en fin, es un abrazo. Y todos, en el lugar donde están, las personas que están en los clubes, en los lugares donde hay pantallas, en los centros deportivos, en los lugares culturales, todos se abrazan, niños, jóvenes, ancianos, mujeres, hombres. Aquí no hay problema de nada, de opiniones, de diversidad de comportamiento, diversidad de pensamiento, de estatus, nada. Un abrazo, eso, qué lindo. El deporte, pero cuando las cosas se enfocan desde lo social, desde lo sano, desde la sana convivencia. Qué alegría de verdad. Qué alegría. Igual cuando no se dan las cosas, cuando los resultados no son los que nos favorecen, cuando son resultados negativos, nos sentimos tristes, nos afligimos, nos sentimos incómodos. Se dan comentarios de mal gusto, se dan, digamos, palabras molestas. Pero miren que hasta en eso también se da una unidad, que es una unidad que no sería la más conveniente ni la más como que nos traiga tranquilidad. Pero son las reacciones. Yo lo que quiero hablarles es de la unidad que es posible, que es posible. Pero qué bueno que superáramos esas etapas en las que por otras razones, por otras circunstancias y sobre todo a partir de lo político, de lo religioso, de lo social, sí nos vemos mal. En eso sí estamos mal, porque no hemos aprendido a respetar el pensamiento del otro. No hemos aprendido a respetar la diversidad en la manera del otro pensar o sentir. Hay cosas que nos deben de unir. Primero, las leyes divinas, las leyes de Dios. Porque Dios es un Dios de unidad, Dios es un Dios de orden. Y por eso estableció sus mandamientos, sus leyes, para que con esos mandamientos y leyes y preceptos pudiéramos vivir en orden, en armonía. Por eso el Salmo 133 dice, qué bueno que los hermanos vivan juntos y en armonía. Y termina, porque allí hay bendición y vida eterna. Miren qué lindo, qué bueno, dice el Salmo 133. Tal vez lo has escuchado, o si quieres vas ahorita a la Biblia, es muy cortico. Dice, qué bueno que los hermanos estén juntos y en armonía. Y hermanos, no es mi hermano de sangre. No, es mi hermano, es mi prójimo. Todo hombre es mi hermano, lo dijo Pablo VI. Y él lo dijo con el conocimiento bíblico. Todo hombre es mi hermano. Y si yo miro a todo hombre como mi hermano, lógico que yo no voy a sentir odio, yo no voy a sentir afán de hacerle daño, yo no voy a sentir deseos de que alguien le haga daño. Yo a mi hermano que trato de protegerlo, de cuidarlo, de ayudarle, de ser sensible ante sus dificultades, ante sus problemas. Es muy difícil. Pueden darse casos
algunas razones, quién sabe, en que un hermano a su propio hermano le quiera hacer daño, en que un hermano al otro hermano le quiera hacer algo que no está bien, o quiera el mal para él, a su hermano de sangre. Entonces, cuando la Biblia nos habla de hermanos, es porque el mismo Dios y Padre a todos nos ama y a todos nos quiere. Y por eso nos da todo para que podamos vivir como hermanos. Pero entonces, ¿qué vienen? Esos argumentos, esos pensamientos, nuestras ideas, nuestras ideologías, y causan división. Y el hecho de que causen división ya es preocupante, pero lo más preocupante es lo que genera esa división. Odios, amarguras, violencia, agresividad, muerte. Eso sí no puede ser. Entonces, en estos días, como les hablo de Colombia, ya en la parte deportiva, la pregunta es, si el fútbol, el deporte, nos une de esa manera, ¿por qué razón no podemos estar unidos también a través de lo social, de lo político, de lo religioso, de lo espiritual? Sí, qué bueno sería. Miren lo del Tour de Francia. Es algo también que nos une. Es algo que todos queremos ver a nuestros ciclistas ganando. La euforia que sentimos. Todos estamos a la expectativa de que, como ellos son reconocidos en Europa por ser tan buenos en la montaña, y ya no solamente son buenos en la montaña, ya nuestros ciclistas colombianos son buenos en el plano, bajando, en fin, en la contrarreloj, pero nos ha dado un reconocimiento a nivel mundial el ser tan buenos trepadores, de ser tan buenos en la montaña, porque las etapas más difíciles, que son las de montaña, por lo general siempre los colombianos están ocupando los primeros lugares, y todos somos en torno al televisor, todos somos ante la expectativa de que en la medida que va corriendo la etapa, que se va dando, nuestros colombianos comiencen a sobresalir. Y hay unidad en los criterios, hay unidad en el pensamiento, todos estamos al tanto. Y miren, todo es como dice, y es algo bonito, todos nos ponemos la camiseta, la misma camiseta de Colombia. Lo mismo en los otros campos, en los que han sobresalido, en el patinaje, que ahorita Colombia también ha llegado a un reconocimiento mundial, porque nuestras patinadoras, nuestros patinadores, casi siempre en los campeonatos mundiales están ocupando los primeros lugares y ya llevan varios años en que son campeones mundiales a nivel de Colombia ante los otros países. Y dicen que si el patinaje se permitiera como deporte olímpico, Colombia ocuparía un lugar, pero muy, muy, muy representativo en la obtención de medallas de oro. Porque cuando nuestros patinadores han participado en los mundiales, por lo general han conseguido 15, 20, 25 medallas de oro. Entonces ustedes se imaginan en un mundial 25 medallas de oro en unos olímpicos, lo que eso representaría en la tabla de posiciones. Lo mismo en el tenis, lo mismo en el campo de lo que es los diferentes deportes, el boxeo ya no tanto porque ha sido un poquito como marginado, pero también nos ha traído grandes, como se dice, victorias. En el campo de lo que es esto del bicicross, miren lo que se ha logrado, bicicross creo que es que se dice, con esta niña Mariana Pajón. En el campo de la gimnasia olímpica, también ya Colombia está logrando traspasar barreras y también se está dando ya un reconocimiento a nivel de lo que están haciendo en los diferentes juegos panamericanos, suramericanos. La natación, en fin, lo que yo quiero decirles es que si el deporte nos une, si el deporte logra tomarnos en esos aspectos y llevar todo a esa unidad, ¿por qué razón nos dejamos dividir por estas otras cosas que son necesarias? La política es necesaria. La religión es una manera que el hombre ha considerado necesaria para buscar de Dios. Tal vez no encaminada de la mejor manera, pero es algo que despierta en el hombre un deseo de buscar de Dios. La vida comunitaria. Yo no puedo vivir aparte,
Yo no puedo vivir aislado, yo no puedo vivir indiferente a lo que está ocurriendo en la sociedad, porque todo lo que ocurra en la sociedad influye en mi vida y lo que yo haga también influye en la vida de los demás. Ese decir, es que yo soy así, es que ese es problema mío, no. Tu mal comportamiento o buen comportamiento influye mucho en la vida de los demás, primeramente en la familia y luego en la sociedad. Las determinaciones políticas influyen y grandemente. Por eso es necesario que en vez de estarnos insultando, en vez de estar, y desde el Congreso veo que muchas veces ocurre eso, ellos mismos que son los llamados padres de la patria, por sus cuestiones políticas e ideológicas, entran en divergencia, entran en contrariedades y ya hay de pronto un abuso de la palabra y se entran a improperios y agresividades. ¿Qué necesidad tenemos de eso? Si eso se hizo o el Congreso es para que el pueblo pueda ver que estas personas que fuimos nosotros quienes las elegimos puedan inducir el país en los parámetros, principios y leyes que sí, de verdad, sean de bendición para todos. Qué bueno que Colombia cambiara esa actitud de división y de contienda y pudiéramos vivir en unidad. Seguimos en unos minutos, o en unos segundos mejor. Magazine El Pandero, que todo lo que respire alabe al Señor. Alabemos a Dios con pandero y con danza. Magazine El Pandero. Colombia, 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 nuestro país. Nuestro país, nuestra nación. ¿Cómo queremos a Colombia? Mire que muchos se han ido. Muchos se han ido desafortunadamente por muchas situaciones. Unos porque consideraron que en otro lugar podían tener, digamos, un mejor empleo, unas mejores posibilidades económicas. Otros porque ante la realidad, ante la violencia que ha habido en el país durante tantos años, ya sintieron en riesgo su vida o la de su familia y decidieron irse. Otros desafortunadamente, y eso sí está muy lamentable y es peor, se fueron tras de un sueño y en las condiciones menos indicadas sirvieron a los grupos de delincuencia, a los grupos de narcotraficantes y tristemente están en otras situaciones. Perseguidos, huyendo, y muchos, muchos en cárceles. Y no solamente en Estados Unidos, es donde más gente hay de Colombia en las cárceles, pero también hemos sabido que los hay en la China, en España y en otros países. Porque llegó un momento en que se sintieron incapaces o se sintieron bajo situaciones muy fuertes de presión económica, política, su estabilidad se fue vulnerando, sintieron que su familia se afectaba, en fin, buscando salidas y creyeron que en otro país las iban a encontrar. Algunos lo han logrado, algunos sí, pero hay otra realidad. Detrás de ese sueño, detrás de ese buscar, muchas veces la familia se vio afectada. Los hijos crecieron sin el cuidado de ese padre, sin el cuidado de la madre. Hogares donde no estuvo el papá y la mamá siempre, o donde los hijos ya un poco mayores también buscaron alternativas y se fueron. Hay personas que dijeron, no, yo estoy en Estados Unidos 5 años, allá me consigo una platica, mando para que mi papá y mi mamá hagan su casa, para que tengan una estabilidad y después me regreso. Y no han regresado, ¿por qué? Porque el sueño americano o la ideología o pensamiento o los deseos de tener más, los hizo y les ha hecho creer que allá pueden estar y no regresaron. Y lo más lamentable, como en algunos casos y hasta cercanos, murió el papá, murió la mamá, murió un hijo, murió el abuelo y no pudieron estar con ellos. Si ven qué triste realidad, como algunos, como escuché yo el mensaje de un narcotraficante muy reconocido, después de que estuvo, o está, sino que como a los 2 años o 3 de estar extraditado allá en Estados Unidos, le permitieron hablar y lloraba diciendo que cuánto anhelaba estar en Colombia,
que cuánto anhelaba poder estar en su casa, en el cuarto donde dormía con su esposa y ver que su hija llega y la puede abrazar, pero que lamentablemente ya no lo puede hacer y quién sabe por cuántos años, si es que acaso regresa. Entonces miren que nuestro país es un país bueno, es un país de gente buena. Es un país donde podemos vivir, donde tenemos lo necesario, donde nada nos falta, donde hay todos los recursos. Miren que estos hermanos venezolanos, con todo lo que están viviendo, con todo lo que están pasando, ellos dicen, Colombia, Colombia es un país hermoso, Colombia es un país donde uno puede vivir tranquilo, donde en Colombia se respetan las libertades, donde en Colombia podemos vivir, dicen ellos ya, sin tener ese problema de la persecución, del hambre, del abandono del Estado. ¿Sí ven? Falencias tenemos, problemas y muchos. Pero el odio, la división, la violencia nunca nos va a resolver eso. ¿Sabe qué nos va a resolver eso? La unidad, estar unidos, ponernos la camiseta de Colombia. Yo escribí un mensaje, o mejor, hice un video donde decía, valiéndome de una frase que utiliza un medio de comunicación muy representativo con motivo del mundial, Colombia dice, esa cadena, Colombia grita gol. Y yo dije, ¿por qué no nos ponemos más bien la camiseta de Colombia, donde diga Colombia grita paz, Colombia grita justicia, Colombia grita perdón, Colombia grita armonía, Colombia grita unidad? Qué lindo. Qué lindo que mañana podamos salir, no en una manifestación, por decirlo, una manifestación de rechazo, tal vez, a eso, a la violencia, al odio, a la división, a la polarización que ahorita se dice tanto de eso, al desprecio de unos por otros, a la contienda, porque este piensa así, porque este piensa así, porque este tiene esta manera de ser, este otro no. Que mañana podamos salir a una marcha, pero de unidad, a gritar, Colombia grita paz, Colombia quiere paz, Colombia quiere tranquilidad, Colombia quiere progreso, Colombia quiere unidad, Colombia quiere perdón, Colombia quiere solución, Colombia quiere que todos podamos vivir en este mismo país sin temores, sin miedos, sin persecuciones, sin odios. Y esto tiene que empezar, como lo digo yo, por los mismos que hemos elegido, desde el gobernante, desde quien esté gobernando el país, desde el Congreso, donde están estos hombres y mujeres, que son los que luego, con sus propuestas, van logrando que se establezcan las leyes, que sean leyes de orden, leyes de justicia, leyes que de verdad vengan en favor de todos y no de ciertos grupos políticos o de ciertos grupos sociales o de agremiaciones. Yo creo que estamos en un buen comienzo. Yo creo que estamos comenzando como a visualizar, estamos como comenzando a ver que sí es posible, pero debe cambiar el lenguaje. Debe cambiar el lenguaje desde el gobernante, desde sus colaboradores, desde el Congreso, la Cámara y así en cada instancia. Y desde nosotros, porque nosotros también hemos ayudado desde nuestro lenguaje, desde nuestras expresiones, desde nuestras manifestaciones de rechazo o de favor en contra o de favor a o en contra de esto. No más, no más. Utilicemos los medios. Estos medios son muy lindos. Los medios de comunicación son una maravilla. Los medios de comunicación son el regalo que Dios le dio al hombre para poderse expresar, manifestar, para poder dar a conocer sus sentimientos, sus emociones, sus creencias, sus opiniones. Pero desafortunadamente hemos utilizado los medios de comunicación para crear pánico, para crear violencia, para crear desánimo, para crear inestabilidad, para crear confusión. Estos medios son una bendición. La ciencia, la tecnología ha logrado que a través de estos medios nos podamos ver en un segundo desde diferentes lugares del mundo. Que podamos comunicarnos sin tener que estar yendo, buscando, esperando, no. Yo llego y cojo el celular, mi hija me enseñó, mis hijas muy queridas me han dado celulares muy finos y todo eso, donde yo llego y pim, pongo video en vivo y tan, en un segundo, en dos segundos yo ya estoy en vivo, en directo,
Y luego miro y me vieron desde diferentes lugares del mundo. Entonces, ¿yo cómo voy a utilizar un medio, por decir como el canal, que me abre las puertas, que me permite a mí hacer este programa para crear división, para crear contienda, para crear odios, para crear violencia? No, no. Pongámonos la camiseta de Colombia para que nuestros niños vean que sí se puede vivir, para que nuestros niños sientan amor por nuestra patria. Enseñémoslos a respetar las autoridades. Enseñemos a respetar las leyes, las normas. Enseñémoslos aquellas cosas tan hermosas que nuestros abuelos y nuestros padres nos enseñaron. El respeto, la prudencia. Enseñémosles a esos tratos amables. Pero todo parte, como le digo yo, lo digo inicialmente desde el gobierno, desde los gobernantes, desde los líderes sociales, políticos, religiosos, pero igualmente desde nuestra familia, porque es ahí en nuestra familia donde debemos nosotros mostrar el amor por nuestra patria. Y si yo quiero que mi patria sea una patria libre, soberana, regida por principios de paz, de unidad y justicia, tengo que partir desde mi ser, desde mi compromiso como padre o como madre, como hijo, como persona, como un ser, como un ente social, en lo que yo voy a hacer, desde la cátedra, desde la universidad, desde los colegios, en todos los estamentos. Es un deber nuestro comprometernos para que Colombia grite paz, para que así como todos unidos, todos, es que todos, todos, ¿qué rincón de Colombia no celebra un gol de Colombia? Y más en un mundial, y más ahora que llegan hasta tantos lugares, hasta en la misma selva. Miren esos videos tan lindos que nos muestran, que se han hecho, qué lindos estos videos, canciones donde se habla de Colombia, de todo lo que hay, de su diversidad, de la riqueza. Los países del mundo, muchos países nos envidian desde el término sano, por la calidad de personas que somos, por la hospitalidad que hay entre los que llegan de afuera y les recibimos, por la alegría. Ellos mismos dicen, ¿cómo un país donde ha habido tanta violencia, donde hay divisiones por una u otra razón, hay tanta alegría, hay tanto gozo, tantas manifestaciones que hacen que la gente quiera venir a este país? Colombia, un país maravilloso, un país único. Yo te aconsejo, no pienses en irte de Colombia buscando otros horizontes. Aquí están. Solamente es que pienses y razones, y partiendo de ti, comienza a ser un mejor colombiano, comienza a ser un mejor ciudadano, una mejor ciudadana. Desde el lugar donde estés, eso sí, no te conviertas en obstáculo, en piedra de tropiezo, en un factor de violencia. ¿Y sabes cómo comenzamos a ser factor de violencia? Desde nuestra propia casa. Cómo nos tratamos, cómo tratamos a nuestros seres amados, cómo tratamos a nuestros abuelos, cómo tratamos a los niños, cómo tratamos al vecino, cómo tratamos al jefe en la empresa, cómo tratamos al profesor, cómo tratamos al anciano, cómo tratamos al religioso, cómo tratamos al que trabaja en la calle, cómo nos tratamos. No más división colombianos, no más contienda, no más violencia, no más guerra. ¿De qué nos sirve eso? ¿De qué nos sirve eso? Si eso lo único que hace es llevarnos a más daño. Nuestros abuelos y nuestros padres nos hablaban de los comienzos de la violencia, pero ya la violencia que se fue incrementando a partir de los años 50, y ellos lloraban recordando cómo vivían, cómo eran sus hogares, cómo eran sus familias, cómo podían estar tranquilos, cómo podían en medio de sus necesidades vivir sin odio, sin violencia. Y viene esto y comienza a tomar arraigo y comienza a tomar fuerza y comienza a crear lo que se creó. Una ola demoníaca de maldad, de pecado, de violencia, de agresividad, de divisiones, de contiendas. Y ahorita estamos a las puertas de un nuevo comienzo, de un nuevo amanecer, de una patria soberana, tranquila, regida, como le digo yo, por principios, por leyes divinas. Antes oremos para que Dios, al gobernante, a los congresistas, a los representantes, a los ministros,
a todos aquellos que tienen liderazgo, Dios les dé la sabiduría y el entendimiento para que a partir de vivir una vida en el temor de Dios puedan inducir el país, nos puedan inducir a lo que realmente es bueno, sano, bendito y podamos vivir juntos y en armonía. Es posible Colombia, es posible colombianos, pero cada uno de nosotros, desde el lugar donde estemos, tenemos responsabilidad. ¡Viva Colombia! Colombia grita paz y esa paz es posible. Solamente es que tú te dispongas para que todos podamos vivir juntos y en armonía. Bendiciones. Amén. Hemos llegado al final del magazine El Pandero. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Bendiciones. Ruk atene malemu.